Bueno, pues yo voy a hablar de qué es exactamente la deconstrucción, quién es el padre de esta corriente, de qué manera ha afectado a la traducción, en qué espacio-tiempo se ha desarrollado, si ha habido otros autores que hayan seguido esta forma de pensar y, sobre todo, cómo afecta a la traductología. El concepto de la deconstrucción no va a ser fácil de entender, no solo porque la forma de escribir de Derrida fuera bastante opaca, sino también porque va a combinar elementos de distintas disciplinas y eso va a dificultar mucho su definición. Disciplinas como, por ejemplo, la filosofía, la lingüística o incluso el psicoanálisis. El padre de esta corriente es Jacques Derrida. Jacques Derrida fue un filósofo y pensador argelino del siglo XX, cuya turbulenta vida le llevó a desarrollar una forma de pensar de la que ya se habría hablado previamente con la deconstrucción de Heidegger. Es decir, no va a ser Derrida el que crea esta nueva estrategia o práctica, pero sí el que la va a teorizar y a sistematizar para ahondar en lo más profundo de su naturaleza. Lejos de querer convertir este trabajo o esta presentación en una obra de análisis filosófico que se alejaría del cometido principal, que es el de la traductología, es necesario abordar el tema como lo que es para entender la aplicación en el área que ahora mismo nos concierne. El planteamiento de Derrida o planteamiento derridiano, se mire por donde se mire, ya sea lingüística, antropología, filosofía, traductología, psicoanálisis, etc., es cuanto menos complejo. Por este motivo, vamos a intentar esclarecer de la forma más regia y fiel posible qué plantea y cómo afecta esta propuesta al proceso traductor. Como hemos podido observar en la introducción que acabo de hacer, el concepto de la deconstrucción, su análisis y la sistematización del mismo no van a ser una tarea sencilla, tampoco su definición. Una de las características más representativas de Derrida y, por tanto, de todo lo que esté defendida va a ser la no centralización o no clasificación. Esta es la manera más clara que tenemos para hacer llegar la idea de que intentar explicar con puntos claros y bien delimitados lo que es y hasta dónde llega es una tarea que va a ser utópica y que además nos va a llevar de cabeza a errar una y otra vez sin sacar nada en claro. Sin embargo, sí que podemos dar unas pinceladas generales que nos van a permitir ver de una forma más o menos global el lienzo que mejor reproduce la percepción derridiana. Para Derrida, deconstruir es abrirse a nuevas posibilidades interpretativas. ¿Cómo? Pues mediante la estrategia del por qué. ¿Cómo utilizamos esta estrategia? Pues aplicándola al porqué de cualquier texto, buscando sus límites, sus fronteras y las significaciones que a este se le dan. Además, Derrida, frente a la visión dicotómica de un mundo en el que todo se regía o se rige por la oposición de contrarios o por una lógica puramente binaria, va a privilegiar la anulación de la dualidad y el prestigio de unos elementos sobre el otro. Y va a fundamentar su teoría en una especie de intertextualidad infinita, en la que los significados que aparecen en los textos, lejos de ser definitivos e indiscutibles, van a ser una especie de enlace o huella que tarde o temprano va a remitir a un nuevo sentido. Su obra, cuyo epicentro es el lenguaje, va a ser una crítica, a grandes rasgos, del modo metafísico tradicional de leer los textos. ¿Cuál era este modo tradicional? El que se basaba en un lenguaje que más o menos sienta cátedra, es decir, un lector tradicional consideraría que el autor de un texto es el origen del sentido del mismo. Por ejemplo, esta presentación solo tendría una única posibilidad interpretativa, la de su autor, y cualquier o to y todas aquellas suposiciones o cualquier suposición hecha por un lector cualquiera serían presunciones falsas sobre la naturaleza de este documento. En la teoría de Derrida se va a defender la mutabilidad del lenguaje y del sentido, y esto va a suponer un número infinito de interpretaciones de un texto. Tantas interpretaciones como personas lo lean, y todas estas interpretaciones van a ser válidas y legítimas. Frente a la clara superioridad de la corriente estructuralista, dentro de las ciencias humanas, como la antropología, la filosofía, la historia, la crítica literaria o el psicoanálisis, va a surgir el postestructuralismo como un camino directo a la renuncia de la representación del conocimiento como algo cerrado, independiente y absoluto. Mientras que la estructura está compuesta por un conjunto de leyes definitorias de las que emanan unas relaciones y unas conductas o formas de evaluación más o menos típicas, el postestructuralismo surge por su parte como la lucha contra estas generalidades epistemológicas. Autores como Jonathan Cooler defienden la desconstrucción o la definen como, y cito textualmente, la tendencia mayor del llamado postestructuralismo. Y pese a que esto también ha sido discutido y para muchos investigadores la teoría deconstructivista no podría incluirse dentro de esta corriente, precisamente por su propia esencia, que es imprecisa, en nuestro trabajo o en nuestra presentación lo vamos a abordar como algo relacionado y como partes que se adhieren para desencadenar un propósito común. ¿Qué propósito?
el cuestionamiento del significado de los textos de cualquier práctica discursiva. No podemos además perder de vista que, pese a que la deconstrucción se ha presentado como la mayor manifestación de la corriente postestructuralista, la escritura derridiana, de la que ya hemos hablado previamente, se opone a ser incluida en un sistema cerrado y es por consiguiente muy difícil de clasificar, incluso en el tiempo. Frente al enfoque cerrado y hermético, cuya columna vertebral es la idea de una estructura totalitaria con sentido único, se erige e instituye la premisa de negación de cualquier idea o concepto que suponga algo cerrado y conclusivo. Para Derrida, el logocentrismo o la verdad absoluta no van a tener ni cabida ni validez. De ahí que no va a existir una definición clara de qué es la desconstrucción y que haya que llegar a su esencia a través de una especie de introspección que se basa en la multiplicidad y en la libre interpretación, incluso del propio término. De hecho, si recurrimos a la RAE para encontrar la definición que ésta nos ofrece, veremos que para la filosofía y la teoría literaria, desconstruir es desmontar un concepto o una construcción intelectual por medio de su análisis y mostrar así las contradicciones y las ambigüedades. Aludiendo a algo que ya hemos dicho previamente y siendo conscientes de que, como hemos visto anteriormente, la deconstrucción es difícil de encasillar o definir, voy a hablar entonces de ella como una estrategia de lectura que se basa en el cuestionamiento de la forma en la que la racionalidad ha funcionado en Occidente. Derrida publicó tres textos que garantizaron su éxito y que le llevaron a ser uno de los pensadores y filósofos contemporáneos más influyentes. Estos tres textos fueron Voz y fenómeno, Escritura y diferencia y De la gramatología, siendo este último el más oportuno si queremos entender el tema que ahora mismo nos atañe. El objetivo de este autor, como ya se ha comentado anteriormente, era la crítica del logocentrismo por el que se regía todo Occidente, que reprueba además la idea de la racionalidad y la corriente estructuralista. Por este motivo, la lectura de Derrida se torna ardua y retóricamente compleja, como una forma de ruptura con lo que está delimitado, circunscrito a un solo significado y que además posee un carácter incuestionable e inmutable. Para comprender a Derrida es necesario un conocimiento exhaustivo de filosofía, una lectura previa de autores como Hegel, Nietzsche, Husserl o Heidegger y estar además en contacto con campos específicos como el psicoanálisis y la lingüística. En su obra de la gramatología, Derrida aborda dos conceptos fundamentales para el análisis de la estrategia que propone. Uno es la metafísica de la presencia y el otro es el logocentrismo. A través de ellos, más o menos, demuestra cómo llevar a cabo una correcta deconstrucción. En el caso de la desconstrucción, debemos preguntarnos qué se critica para entender exactamente qué es. Cualquier filósofo que haya sido digno merecedor de un reconocimiento en la historia se ha caracterizado por la proposición de una alternativa que surja como una disyuntiva a un problema de la tradición. Pero para Derrida el problema no va a ser un tema concreto, que puede ser más o menos amplio, sino va a ser más bien una crítica a toda la tradición sin excepción. Para él, existe una metafísica de la presencia que va a urdir o tejer todo el pensamiento de Occidente basada en el análisis, la teorización y la comprensión de la naturaleza básica de la realidad. Para las corrientes anteriores, la ecuación de la metafísica de la presencia, es decir, para las corrientes tradicionales, sería más o menos entre más presente, más verdadero. Por ejemplo, logocentrismo sería igual a un habla que se opone a una escritura. El objetivo de Derrida va a ser cuestionar la naturaleza de todo centro por la que se rige Occidente, explicar más o menos que los centros excluyen o marginan a otros, por ejemplo, el habla margina la escritura. Tener un centro supone tener también opuestos binarios, lo que hemos dicho ya, hombre-mujer, habla-escritura, niña-niño, escrito-hablado, etc. Y además preguntarse, ¿qué papel tiene entonces la deconstrucción? Pues la deconstrucción más o menos serviría para subvertir ese orden haciendo que el marginal sea central y el central sea marginal. ¿Por qué se privilegiaba anteriormente el habla sobre la escritura? Pues bien, el logos es el que hace presente la intención o la razón, de manera que el habla sería la herramienta más indicada por ser de carácter inmediato. Para entender esto bastaría con preguntarnos, por ejemplo, ¿qué preferimos? ¿Asistir a una clase magistral con un especialista o leernos la tesis de ese mismo especialista por nuestra cuenta? Todos, o casi todos, seguramente optaríamos por el habla, porque es más difícil interpretar mal la intención del autor. La escritura, por su parte, actúa como un envoltorio. Es la única vía que tenemos para hacer llegar el mensaje a otros lugares y que perdure además en el tiempo. Problema, nadie nos garantiza que la interpretación que otros lectores le den a ese mensaje
vaya a ser la interpretación o el significado que tendría antes de su partida. ¿Qué dice Derrida al respecto de esta oposición a la escritura? Deconstruye la oposición y subvierte el orden para convertir a la escritura en el centro o en el elemento privilegiado. Problema. Cuando subvertimos un orden, se crea una nueva jerarquía, que además también es inestable y que está sujeta a nuevas desconstrucciones. Es decir, todo se convertiría en una especie de juego. ¿Qué sería entonces la metafísica de la presencia? La creencia de que existe un significado trascendental que daría sentido a todo y que perduraría a lo largo del tiempo y del espacio. Sin embargo, para Derrida esa presencia no existe, y los juegos binarios, como bueno o malo, hombre o mujer, habla escritura, son tan solo un juego libre. ¿Cuáles son las consecuencias de esta forma de pensar? Que no va a existir ninguna verdad absoluta, y que cualquier cosa que se considere como tal va a estar sujeta a nuevas posibles interpretaciones y a una subversión. ¿Cómo va a afectar la deconstrucción a la traducción? Para empezar, voy a intentar resumir los puntos claves para que sea para que seáis vosotros los que poco a poco lleguéis mediante vuestra perspicacia a las deducciones de cómo esta estrategia afectaría al proceso traductor y a la traducción. En primer lugar, si el punto de partida de Derrida es la crítica a toda visión dicotómica que privilegia un elemento de dicho binarismo frente al otro, creando así elementos antagónicos, la diferencia entre traducción y original no existiría, o por lo menos una no tendría primacía sobre la otra. Derrida anularía la existencia de esta dualidad y también la de la escritura y la de la reescritura. En segundo lugar, para Derrida no va a existir un significado con una identidad única y verdadera. Es decir, cada significado que encontremos nos va a remitir siempre a otro y la tarea del traductor va a ser la de transformar y modificar el texto. El texto va a estar en constante construcción, porque cuando traducimos ponemos en relación unos con otros. No tiene ni origen ni fin. Además, la vida de un texto se va a calcular gracias a su traducibilidad. Como la perspectiva derridiana privilegia lo secundario frente a lo primario, las traducciones serían, para la escuela deconstructora, igual o más importantes que el original. Si traducimos desde una perspectiva de la desconstrucción, tenemos que tener en cuenta que se están traspasando unos límites que se consideraban anteriormente incuestionables, es decir, durante el estructuralismo o en la tradición, y que además este proceso no va a tener fin. Según estudios anteriores, Jacques Derrida ofreció en 1988 una expresión para trasladar la estrategia de la desconstrucción a la práctica traductora. Esta expresión fue plus d'un long, de la que se pueden extraer un juego de construcción basado en la unión de estas tres palabras. Es decir, la primera es que se puede establecer una comparación de superioridad, falta o hace falta más de una lengua o de un código lingüístico para comunicarse. Una negación, podemos llegar a prescindir de una lengua, o un más, debemos sacar o extraer todo lo que se pueda de una lengua. En torno a las ideas de Derrida y siguiendo su criterio, se originó a finales de los 60 en Estados Unidos una nueva escuela que se conoce como la Escuela de Yale. Los autores más conocidos de esta escuela fueron De Man, Hartman, Geoffrey, Miller y Bloom. En 1979 publican una obra y aplican la deconstrucción a la propia crítica literaria. Van a valorar la prioridad del lenguaje sobre el significado y algunos de ellos, como Geoffrey, afirman que la presencia de la palabra puede proporcionar el sentido, pero que también puede suscitar su ausencia. Cito textualmente: el lenguaje literario antecede al lenguaje mismo como algo que no es reducible a un significado. Revela a la vez que borra la disparidad entre el símbolo y la idea, entre la grafía y el significado asignado. Por último, y para no extendernos mucho, también tenemos que tener en cuenta que el hecho de que pertenezcan a la misma escuela no implica necesariamente que compartan la misma postura en todos los aspectos. De hecho, Hartman establece en el prefacio de la obra que he mencionado con anterioridad una especie de puntualización. Derrida, De Man y Miller parecen ciertamente boas desconstructoras. Son despiadados y consecuentes, aunque cada quien se goza en su propio estilo de exponer una y otra vez el abismo que existe en las palabras, pero Bloom y Hartman apenas son deconstructivos, incluso en ocasiones se muestran opositores. ¿Cuál es la conclusión de nuestra presentación? Como ya hemos dicho, la deconstrucción va a ser o va a tener una difícil sistematización y teorización. Todavía hoy se sigue investigando la obra de Derrida con el objetivo de encontrar nuevas interpretaciones o sacar conclusiones inéditas que deslinden un poco mejor el concepto.
Surge además como la eliminación de todo centro y de la visión dicotómica en la que un elemento se ensalza en detrimento de su contrario. Critica el mundo metafísico tradicional en el que el deseo de tener un centro originaría opuestos binarios, con el objetivo de advertir la centralidad y subvertir el orden para hacer central al marginal y marginal al central. Trata de eliminar la metafísica de la presencia que defiende la existencia de un significado trascendental que va a dar sentido a todo. Para Derrida, esa presencia no va a existir y los opuestos binarios, como ya hemos dicho, se van a presentar como un juego libre, un juego de libre interpretación. El texto traducido va a estar en constante construcción y no va a tener límites. Como se privilegia lo secundario, la traducción va a ser para Derrida incluso más importante que el original. Y tampoco van a existir verdades absolutas porque no existe una presencia o centro absoluto, lo que también supondría una dura crítica a lo que se pensaba con anterioridad o a la tradición. Pues muchas gracias y espero que haya quedado claro.